más lenta que una tortuga. Unos segundos más y te habría alcanzado. Por favor, si te gano con la gorra. Presento una protesta. Me habéis cortado el paso. Cleo, ibas tan rezagada que hasta me olvidé de que venías detrás. Ganar no es lo importante, ¿sabes? Por eso llegas la tercera. Te ganaré a la vuelta. Inténtalo. Soy la más rápida y se acabó. ¿Cuántas veces debo ganaros para demostrarlo? Esto no es chocolate caliente, sino chocolate templado. En el menú deberían poner chocolate templado si es eso lo que sirven. Gracias. ¡Caray, Ricky! ¡Está ardiendo! Prueba ahora. Perfecto. Voy a fingir que no he visto eso. Vale, y yo que tú eres interesante. Bueno, entonces no te interesará saber cómo salvaré de la luna llena esta noche. ¿Puedes hacerlo? Tal vez. Dejadlo ya a los dos. Todos los meses la luna llena nos afecta. Y todos los meses ocurren cosas raras. Sí, pero la preparación es el 90% de la batalla. No te ofendas, pero estamos preparadas. Sí, yo le he puesto celo a todas mis cortinas y no puede entrar la luz. Y yo me meteré en mi saco de dormir debajo de mi edredón. Y mi dormitorio está sellado totalmente a prueba de luz. No olvidéis que debemos evitar el reflejo de la luna. Ya basta, chicas, lo tengo todo previsto. He descargado un nuevo programa de astronomía que muestra el cielo nocturno desde cualquier sitio de la Tierra. Es muy detallado. Mi teoría es que el influjo que la Luna ejerce sobre vosotras está relacionado con la alineación planetaria. ¿Y crees que podrías remediarlo? Necesitaré calcular la posición de la Luna en relación con otros cuerpos celestes para verificarla. Prefiero esconderme en mi saco de dormir. Sí, Luis, gracias, pero no te necesitamos. ¿De verdad? La luna sale a las 8:30 de la tarde y se pone a las 7:50 de la mañana. Lo tengo todo previsto. ¿Veis? No me llaman don competente por nada. Nadie te llama así. Oh, ya lo harán. Pienso quedarme aquí esperando. Me voy a casa. Yo también. Oye, ¿crees que tenemos tiempo para tomar una hamburguesa? Tengo hambre. ¡Ricky! ¡Es broma! Luis, nos vamos. En cuanto salga la luna, llámanos a las 3. Vale. Es importante, Luis. Contrólanos. Por si pasara algo. Vale. Ya os he oído. Vamos a subir a tu cuarto a hacer una pelea de almohadas en pijama. ¿Nos acompañas? Parece interesante. ¡Qué tío! Ve derecha a casa, no te pares en ningún sitio. Ni pensarlo. Buena suerte. Lo mismo digo. ¿Qué estáis? El ángulo de la Luna y de Venus cambia constantemente. Venus es el planeta más cercano y se ve a simple vista. Interesante. Esperad, la hora no está bien. ¡Ah! Ya lo entiendo. Es un software coreano y marca la hora de Corea. Por lo tanto, la noche aquí es una hora antes. Así que la luna ya ha salido. Chicas, no sal...
¡Chicas! ¡Chicas! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Parad! No miréis el agua, dad la vuelta y volved a casa. Bien, soy yo, Luis, vuestro amigo. ¡No, no, 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 no hagáis eso! ¡Así solo empeoraréis las cosas! ¿Estás aquí? Soy Luis, tu amigo. Luis. Emma. Menos mal que te encuentro. ¿Y las otras? Luis. Cleo. ¿Estás bien? Tienes que irte, Luis. Te lo dijimos. No te necesitamos. Estaba muy preocupado. Asumo toda la responsabilidad de lo que ha pasado. Vámonos a casa. Nosotras estamos en casa. Lo sé, pero creo que estaréis más cómodas en vuestras camas. Vámonos. Os protegeré de la luz de la luna y... ¿Qué pasa? No puedes llevarnos. El pez más bonito del océano. ¿Qué? Tú, la perla más brillante, la joya perfecta. ¿Has dormido bien? Sí,
Normal. Cleo, quiero tostadas. Háztelas tú. Papá ha dicho que tienes que cuidar de mí, no lo olvides. No soy tu esclava, Kim. Háztelas tú. ¡Papá! Lo siento, chicas, tengo prisa. Solucionadlo. Tomaré una de jalea real y otra de miel. He dicho que te las hagas tú. Vale, entonces me tomaré esto. ¡Abierta la puerta del congelador! He congelado la cocina. Nuestros poderes parece que han cambiado y se han descontrolado. ¿Pasó algo raro anoche? Hubo luna llena. No recuerdo nada más. ¿Y qué hicimos? No lo sé. ¿No estaba Luis? Tengo un mensaje. Mira, Cleo, sé que no oirás este mensaje hasta que no vuelvas a la normalidad, pero lo siento. Ya vuelvo. Estoy cerca de Mako. ¿Ha dicho volver a la normalidad? ¿Para qué iría a la isla de Mako de noche? Quizá fue a buscarnos. Esto es lo que la gente ya ha llamado el ciclón de la isla de Mako. Una repentina e intensa tormenta eléctrica sacudió anoche la zona de la isla de Mako con vientos que alcanzaron más de 200 kilómetros por hora. Los meteorólogos están perplejos ante este suceso climático y no tienen ni idea de lo que pudo provocarlo. La policía ha recuperado un pequeño bote a la deriva en las aguas cercanas. Las investigaciones continúan. He registrado las playas y la laguna. Ni rastro de él. ¿Y vosotras? Ni una pista. Yo no he visto nada. ¡Yo sí! La linterna de Luis. Estaba junto a las rocas. ¿Seguro que es la suya? Se la regalé yo estas navidades. ¿No pensarás? No. Cleo, seguiremos buscando hasta que... Por favor, no me hagáis daño. No puedo creer que te hiciéramos eso. Estabais como poseídas. Es que la luna llena nos hace hacer cosas horribles. Y antes no podíamos hacer cosas como crear vientos o tormentas. O rayos. Antes os controlabais. Tus pantalones no se secan. Lo haré yo.
¿Qué? ¿Has quemado mis pantalones? ¡Oh! Están chamuscados, pero se pueden poner. Gracias. En serio, gracias. Luis, ya sabes que nunca te haríamos daño aposta. Sí, lo sé. Pero algo ha cambiado. Ya, pero ¿por qué? De nada. No sabes cuánto lo siento. ¿Te encuentras bien? Sí, creo que sí. Pero no te preocupes, no ha sido culpa tuya. Lo sé, pero aún así lo siento mucho. El agua brotó de la nada. Sí, a veces hay unos vientos muy fuertes por aquí. Los árboles crean una especie de túnel de viento. Tú debes de ser nueva. Soy Charlotte. Cleo, ¿qué te parece nuestro instituto? Me gusta, y me gustaría aún más si lograra encontrar el aula de arte. Está junto a la biblioteca. Puedo acompañarte si quieres. Gracias. ¡Luis! Esta es... Charlotte. Charlotte. Hola. Hola. ¿Qué te ha pasado? Que un aspersor se volvió loco cuando pasaba... ¿De verdad? Bueno, debemos irnos, pero ha sido un placer. Lo mismo digo. El aula de arte... No te preocupes, la encontraré. Ya nos veremos. Sí, desde luego. Solo intentaba ayudarla. Y no seas pesado. Hola, chicas. Os haré las pruebas. Vas a tardar mucho, porque yo tengo una vida. Está bien. Intenta mantener al mínimo los movimientos de la mano. Recuerda, pequeños. Piensa en pequeños y divide por 10. No tengo ni idea de lo que me hablas. Tú inténtalo. Es una memez, Luis. ¿Estás seguro de esto? Sí. Sí, es importante. Recuerda, pequeños movimientos. Bien. Bien. ¡Ay! ¡Para! ¡Basta, basta! Eso ha estado fatal. ¿Bromeas? Ha estado genial. Podría divertirme de lo lindo con esto. Bien. ¿Quién va ahora? ¿Lista? Cleo, a la tercera va la vencida. No pienso hacer eso. Vas a divertirte. Yo no me divierto así. ¿Y qué tienes que perder? ¿Y si no puedo controlar lo que pase? Oh, no debes preocuparte. Yo estaré a tu lado todo el tiempo. Es un consuelo, no hay duda. Por favor, Cleo, inténtalo. Hazlo por mí. Sé que asusta un poco, pero no te dejaré ni un segundo. Respira muy hondo, concéntrate solo en tus poderes y control... Está bien. Lo intentaré, solo... ¡Que no me hables ahora! Está bien, ni una palabra más. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. En serio, muy orgulloso. Eso es todo. ¿Quieres que te coja la otra mano? ¡No! Luis.
Luis me está volviendo loca. ¿Y te das cuenta ahora? Me está poniendo de los nervios. Quiere hacerlo todo. Solo quiere ayudar. Ojalá nos dejara arreglarlo. No me deja en paz ni a tiros. Es como si me mirara con un microscopio. Él me gusta, pero es... Totalmente asfixiante. ¡Exacto! Lo hace todo bien. Pero yo ya no aguanto más. No sé qué hacer. Una sugerencia. Plántalo. Ricky. Hablaré con él. Si supiera cómo te sientes, quizá dejaría de atosigarte. No. Es cosa mía. Solo necesito aclararme las ideas. ¡Caray! Eres buenísima. No tenía ni idea. Gracias. ¿Qué clase de pintura es? Pintura japonesa al pincel. ¿Cómo consigues tantos colores con un pincel? Con ligeros movimientos. Tienes que ser preciso y exacto. Prueba. Sí, ¿ves? Preciso y exacto. Es como el proverbio japonés. Si quieres volar como una mariposa, no agites las alas como un cuervo. Charlotte, eres la mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo que irme. Ya hablaremos. Ya está. Recuerda, pequeñas pinceladas decisivas. No puedo hacerlo. Sí que puedes. Yo te ayudaré. Sí, acabo. Me rindo. Luis, deja el pincel. Esto me aburre. ¿El qué? Que te preocupes tanto por mí. Que estés conmigo todos los minutos del día. Solo quiero ayudarte. Pues a mí eso me pone peor. Me siento... muy confusa ahora. Primero mis padres se separan, luego me convierto en un monstruito con poderes. Oye, me tienes a mí. Lo sé. Y si las cosas fueran normales, sería genial. Pero ahora no puedes ayudarme. Sí que puedo. Puedo arreglarlo. ¿Por qué tienes que arreglar siempre a todo el mundo? Esta vez no puedes arreglarnos. Esto depende de Emma, de Ricky y de mí. No eres uno de los nuestros, Luis. Casi lo soy. No, no lo eres. No sé cómo decírtelo, Luis. Pero creo que sería mejor que estuviera algún tiempo sola. Es buena idea. Quiero decir, realmente sola. Sin tu compañía. Sin ningún novio. ¿Puedo sentarme? ¿Va todo bien? No, ¿acaso importa? Estás hundido en la miseria, ¿eh? Creo que sí. Pues quien quiera que sea, es una idiota. Esto es para ti.
Sube. Te daré una vuelta. Tal vez otro día. Vamos, no tendrás miedo, ¿verdad? Zane, eso no va a pasar. ¿De verdad? Puedo leerlo en tus ojos. ¿Tú quieres que vuelva? No, de eso nada. Se acabó. ¿Por eso has venido? Muy bien. Si no quieres montar, vale. ¿Puedes oírme, Zane? ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Zane, ¿estás bien? Sabía que aún te gustaba. ¡Ricky! ¡Ricky, vamos! ¡Ricky! Ha sido un día maravilloso, ¿no crees? Sí, ha estado bien. Ha sido delicioso estar los dos solos. Deberíamos repetirlo más veces. Oye, quiero enseñarte algo. Mi abuela me dejó todo esto al morir. También hay algunas pinturas suyas. ¿La isla de Mako? ¿Qué? Nada, creí haberla reconocido. No importa. Sí que importa. ¿Sabes dónde está? Es la isla de Mako. Tal vez. No lo sé. No, podría ser cualquier isla, no lo sé. Llevo mucho tiempo buscándola y quiero pintarla como hizo mi abuela. ¿Me llevas? Hoy no, ya es tarde. ¿Y mañana? Por favor. Tiene razón, no puedes llevarla a Mako. Es verdad, eso está prohibido. ¿Quién lo dice? No podéis prohibírmelo. Si quiero llevarla a la isla de Mako, la llevaré. Es más, lo haré ahora mismo. Así que no me deis más órdenes. Esto va a ser fantástico. Esto va a ser fantástico. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Mira esto, es exactamente igual. Es lo que yo pensaba. Entonces, ¿vas a dibujarlo y luego nos vamos? Ni hablar, quiero ver más. Tengo un montón de pinturas que comparar. Mataré a Luis por esto. Le espera una buena recompensa. Lo tiene todo bajo control. Ahora están en la playa. Con tal de que no se adentren en la isla. Charlotte, ¿a dónde vamos? Quiero encontrar dónde está esto. ¿Podría estar en el interior? No, esta no es una buena idea. ¿Por qué no bordeamos la playa en el otro sentido? ¿Por qué? ¿De qué tienes miedo? Podría ser peligroso. Podría haber cuevas y árboles y bichos. No temo a los bichos. ¿Vienes? Es precioso. ¿Has oído eso? ¿El qué? Tengo la sensación de que alguien nos vigila. Aquí no viene nadie. Deberíamos regresar. No, todavía no. No puedo verlos.
Cleo. Cleo. ¿Qué estás haciendo? Tengo frío. Estamos a 28 grados. Pero no a la sombra. Entonces vámonos a la playa, allí da el sol. ¿No quieres estar a mi lado? Charlotte, creo que es un buen momento para recordar que solo somos... Acabo de oír algo. Allí. ¡Charlotte! Charlotte, hay algo que tengo que decirte. Cleo. Quería verte porque quizá deberíamos hablar. ¿Hablar? ¿Hablar de qué? Bueno, ya sabes, de cosas... de la isla de Mako, en realidad. Cuando estuve allí con Charlotte, seguramente te pareció lo que no era. No tienes que explicarlo. Lo comprendo. ¿Ah, sí? Sí. No hay nada entre nosotros. Puedes hacer lo que quieras. Manténla en marcha, no tardaré. Lo he estado pensando y hay algunas cosas que quiero dejar muy claras. Oye, si has venido aquí a decirme que es imposible que estemos juntos, ahórrate la molestia. Es imposible que estemos juntos. ¿Es eso lo que quieres? No. ¿Cuál es el problema? Está bien, pero tienes que prometerme que... ¡Venga! ¡Podemos irnos ya! Sí, un momento, Nate. Olvídalo. Debería irme. No, no, Ricky. Ricky, vamos, está claro que quieres decirme algo. ¡Idiota! ¿Qué pasa? ¡Solo es agua! ¡Ayúdame! Vete de aquí, venga, vamos. Es mi Zodiac, Nate, no hagas el tonto con ella. ¿Cuál es el problema? No te enfades. ¿Dónde está? Sabía que estarías aquí. Tranquila. Estoy solo. ¿Ahora ya lo sabes? Sí. Aún eres una... Una sirena, Shane. Aún soy una sirena. A eso me refería. Gracias por cubrirme con Nate. No hay de qué. Debiste decírmelo. ¿Ah, sí? ¿Y qué habrías dicho? ¿Qué habrías hecho? Oye, lamento haberte ocasionado problemas, pero esta vez es diferente. Ricky, vamos, arriésgate. Esto a mí no me importa. Te lo juro, créeme. Volvamos a salir juntos. Mira, durante mucho tiempo solo yo creía en las sirenas. Puedo sobrellevarlo. Ojalá pudiera creerte. Escúchame bien.
Puedo sobrellevarlo. ¿Me crees ahora? Bien, chicas. Estaréis de acuerdo en que el tema del surf de los 60 está algo anticuado. Por eso nos pasamos al baloncesto. Como podéis ver, he instalado aros por el local. Y a partir de mañana, a cada hora, quiero que montéis un numerito. Ya sabéis, tirar y hacer algunas canastas con la gente. ¿Qué tiene que ver eso con vender zumos? Simple. Los clientes corren, sudan un poco y beben más zumos. No es ciencia espacial, ¿vale? Lo dejo en vuestras manos. Muy bien, seguro que también os preocupan estos cambios. Bueno, que llegue este tío y ponga el local patas arriba en un solo día es una broma, ¿no? La verdad es que la idea de Ash es estupenda. Y encima es divertidísima. Venga, tenemos que manifestarnos. Puede que Ash sea un gran tipo, pero no sabe ni jota del Usenet. Y no es culpa suya, pero está fuera de su medio y... Ahora está detrás de mí, ¿verdad? ¿No te gusta esto? Vamos. Relájate y acepta los cambios. No serán tan malos como piensas. Relájate y acepta los cambios. ¿Cómo voy a trabajar con ese idiota? Porque ha leído unos libros, se cree que lo sabe todo. ¡Ahí va! ¿Ahí va qué? Tú también te enfadarías con él. Te ha pisado bien los callos. Yo merecía ese cargo, no él. ¿Te digo lo que pienso? No hace falta. Creo que hay química. ¿Perdona? Pues crees mal. No me siento atraída por él. No he hablado de atracción, sino de química. ¿Por qué frunces el ceño? No lo frunzo. Cleo, conozco tus caras y esa no es la feliz. Estoy bien. Luis sigue con su vida y solo tengo que aceptarlo. No, para nada. Sí, señora. No puedo reprochárselo. Mírame. Tengo escamas y una cola. Soy medio pez. ¿Quieres que saque ya los violines? Él quiere estar con una chica corriente, como Charlotte. Lo corriente es aburrido. No es eso lo que él piensa. Créeme, a él le gusta lo diferente. Y lo único que necesitas es aceptar tus diferencias. ¿Aceptar el hecho de que soy un pez? No eres un pez, sino una sirena. No lo entiendo. Charlotte no tiene nada que tú no tengas, ¿verdad? Supongo. Pero ella no tiene lo que tú. Lo mismo digo. ¿Han picado? No, ni se acercan. Debe de ser el cebo. El cebo, ¿eh? Lo compré en el puerto. Quizá huela un poco mal. Bueno, si quieres, puedo llevarte a un sitio donde el cebo es fresco. No está lejos, justo pasada la punta. ¿Cómo lo has encontrado? Tengo alguna ventaja al ser una sirena. Vamos, será divertido. Luis, ¿dónde estabas? No lejos. ¿De verdad?
pasé por aquí hace media hora y no te vi. Fui a conseguir más cebo. ¿Sin tu teléfono? Sí, no lo llevé. Tú no te mueves sin él. Charlotte, no pasa nada. No lo pillo. Concéntrate. Las pinceladas pequeñas crean los mejores efectos. Si quieres volar como una mariposa, no agites las alas como un cuervo. ¿Volar como una mariposa? Ahora, intentémoslo con los poderes. ¡Ha funcionado! ¡Lo has pillado! ¡Yo también! No te preocupes. Tú sigue. Ya lo pillarás. Ya lo he pillado. Por fin he terminado por hoy. ¿Tan temprano? Pues, como todos los días. Estaba pensando respecto a esta noche. ¿Qué pasa esta noche? ¿Qué tal tú y yo y comida italiana? No. ¿Tú y yo y comida griega? No, esta noche no. Mis padres se van y tengo muchos deberes que hacer. ¿Tú y yo y lo que tú quieras? Voy a cambiarme. ¿Soy yo? No, no eres tú. ¿Qué tal va todo? Bien. Ayer lo pasé divinamente. Sí, yo también. Bueno, ya nos veremos. Hasta pronto. No me dijiste que Cleo estuvo ayer contigo. ¿Ah, no? No. Tú convenientemente olvidaste ese detalle. Cleo es una buena amiga, Charlotte. Y yo no tengo que contarte cada vez que salgo con ella. ¿Qué pasa con el asunto Ash? No hay ningún asunto Ash. Si hubiera alguno, te lo diría. No hay asunto Ash, confía en mí. ¿Pero te ha invitado a salir? Sí, esta noche. Y esta noche nos transformamos en hombres lobo, así que no hay más que hablar, ¿no crees? ¿Por qué no le sugeriste otra noche? Cleo, no pasará nada con Ash. Soy una sirena, y eso recorta tu vida social. Zane sabe que soy sirena, y nos funciona. ¿Estás sugiriendo que se lo cuente? Es lo más loco que he oído. Cleo, dile que eso no pasará. Bueno, yo no lo haría a la ligera. ¿Qué? Emma, ¿a ti te gusta? No le voy a decir que soy una sirena. Y vosotras dos tampoco. ¿Prometido? Prometido. Y ahora dejad que me cambie en paz. Quiero alquilar una lancha.
¿Sabéis qué es lo mejor de ser una sirena? Ir despacio sobre el arrecife. ¿Bromeas? Ir deprisa es mejor. Estáis chifladas. Habláis como en un anuncio cursi de la tele. Se hace tarde, debemos volver. No, tenemos tiempo. Deberíamos llamar a Luis, por si necesitamos ayuda. Ya sabéis, con la luna llena. Casi rompemos. No sé cuánto tiempo podré seguir manteniendo todo esto en secreto. Es como si le estuviera mintiendo. No, le estoy mintiendo. Soy un completo idiota. Luis, no debes ser tan duro contigo mismo. Eres un gran chico. Gracias. Es fácil hablar contigo. Y lo añoro. Sí, yo también. Pero, Luis... Debes hablar con ella como sea. Ya. Vale, lo haré. Nos vemos mañana. Claro. Charlotte, respecto a lo de ayer, lo siento mucho. Sí, eso no me extraña. Está bien, tenemos que hablar. Hay una cosa... Sabes, siempre tuve celos del tiempo que pasabas con Cleo. Intenté no tenerlos, pero los tenía. Tampoco entendía por qué pasabas tanto tiempo con Ricky y con Emma. Es porque somos buenos amigos. Tenemos muchas historias juntos. ¿Historias? ¿No querrás decir secretos? Sí, sí, tienes razón. Charlotte, tú mereces a alguien que pueda ser sincero contigo, ¿vale? Y ya es hora de que ambos admitamos la verdad. Tú y yo deberíamos... Tranquilo, Luis. Ya no tenemos por qué tener secretos. Sé por qué tuviste que mentirme todo este tiempo. A partir de ahora... No tienes que preocuparte. Charlotte, yo... Quiero enseñarte una cosa. ¡Charlotte! ¡Charlotte! Thank you.
Agarraos fuerte. Tengo noticias. Sí, y nosotras también. Yo primero. ¿Qué pasa, Cleo? Vamos, desembucha antes de morir. Está bien. Pero preparaos porque la vida tal y como la conocéis va a cambiar. Se trata de Charlotte. Es una... ¿Una sirena? Sí. ¿Cómo lo sabes? Luis nos lo ha dicho. ¿Qué tienes tú que ver con esto? Explícate. Ahora no, Cleo. Tenemos que solucionarlo como sea. Mejor dicho, Luis va a tener que solucionarlo. Después de todo, es culpa suya. ¿Culpa mía? ¿Cómo que culpa mía? No me obligues a subrayar lo obvio. Ah, no juguemos al juego de los culpables, Ricky. El hecho es que Charlotte es una sirena. Esa parte es historia. Y ahora te toca a ti hacer algo. ¿Qué vamos a hacer con Charlotte? Deberíamos ayudarla. Perdona. ¿Qué? Ha dicho que tal vez... Ya lo he oído. Y la respuesta es no. No éramos sus amigas y esto no va a cambiar nada. No nos precipitemos. Deberíamos pensarlo. ¿Tienes helado de chocolate con pasas? Necesito comida para pensar. Nunca había visto a una chica comer así. ¿Es eso normal? Ah, lo es para Ricky. Tiene un metabolismo muy rápido. Gracias, señor Sertori. Me ha salvado la vida. Ya estoy mejor. Ya puedo pensar. Y pienso que... Charlotte no es amiga mía. ¿No le has dado ni una oportunidad? No tengo por qué. Si no me cae bien, no tengo por qué dársela. Pero podrías intentarlo. Sabes muy bien que no es fácil ser una novata... A falta de una expresión mejor. Al menos vosotras os tenéis las unas a las otras. ¿Y Charlotte te tiene a ti? No ha hecho nada malo. Eso le ha pasado igual que os pasó a vosotras. No intentes escaquearte. Sabemos de quién es la culpa. Está bien, ya vale. Seamos algo más responsables. Ricky, sé que recuerdas lo que sentiste al descubrir que eras... una sirena. Muy bien. Pues votemos. ¿Quién quiere a Charlotte en el grupo? Yo digo que sí. ¿Y yo que no? No sé. La verdad es que os entiendo a las dos. Cleo, te agradecería tu ayuda en este asunto. No hará ningún daño. ¿Te importa? ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? Hay más. Caray. Sigue habiendo más. ¡Es asombroso! Es un don. Adquirieron los poderes al convertirse en sirenas. Así que necesitamos... Necesitamos que tú... Que tú nos enseñes tu poder. Muy bien. Ahora concentra toda tu energía en el vaso de agua. Está bien. Respira hondo y vuelve a intentarlo. No te dejes abatir. A ti te cuesta aprender. ¿Cómo a ti? ¿Cuánto tardaste tú? Si mal no recuerdo, fue... la que más tiempo tardó, ¿sí? Porque no lo intentaba. ¿Y si no adquiero poder? Eso sería devastador, ¿verdad? No te preocupes, Charlotte. Hemos acordado ayudarte. No saldrá bien con Charlotte. Dale una oportunidad, Ricky.
4 son demasiadas, algo se desequilibra. Estás exagerando. ¿Y si hubiera una ley universal en contra de eso? Si fuera así, cosa que no es, ella no se habría convertido en sirena. Cleo, ¿estás saliendo con tu exnovio? ¿A ti no te molesta? Yo rompí con él. Y ahora es agua pasada. Tiene razón, Ricky. Esto debe funcionar por nuestro bien. Se introdujo en nuestro mundo a la fuerza sin que nadie la invitara. Es una de nosotras, te guste o no. No, no lo es. No tiene un poder. ¿Y por qué no lo tiene? Porque solo hay 3 poderes y ya están ocupados, lo que refuerza la hipótesis de que solo tenía que haber 3 sirenas. Lo conseguí. He encontrado mi poder. Por favor, ¿no te lo habrás imaginado? No, lo tengo de verdad. Os lo mostraré. Muy bonito. Vaya, lo siento. ¿Habéis visto eso? He movido el agua. Pero ese es mi poder. Lo sé, lo compartiremos. Y tú podrás enseñarme a usarlo bien. Genial. Hola. He venido corriendo, que es tan urgente. ¿Va todo bien? Sí. Sí, muy bien. Quiero enseñarte una cosa. Ah. ¿Pero qué haces, Charlotte? Vas a provocar un incendio. Tranquilo, Luis. ¿Ves? La tengo bajo control. Domino mis poderes. Vaya. Hola. Tenemos que solucionar lo de Emma, Ricky y Cleo. ¿Cómo? Bueno, ellas no quieren ni verme. Así que yo no quiero tener nada que ver con ellas. Oh, Charlotte, ¿no crees que estás exagerando un poco? No. Me lo dijeron a la cara. ¿De verdad? Uh-huh. Eso no es nada propio de ellas. Pues sí, te sorprendería saber lo malas que son. Me han marginado completamente y sin ninguna razón. ¿Qué he hecho yo de malo? Dime. Yo no lo sé. Pues nada, nada de nada. Sé que siempre han sido amigas tuyas, pero eso debe cambiar. ¿Qué quieres decir? Que si yo no soy amiga de ellas, tú tampoco puedes serlo. Estás de guasa, ¿verdad? Dime que lo estás. Solo te pido un poco más de lealtad. Y que te distancies de ella, sobre todo de Cleo. ¿Lo harás? ¡Luis! Cleo. Oye, no puedo hablar ahora. Me has estado evitando en clase. ¿Es que pasas de mí? El caso es que Charlotte se siente incómoda si hablo contigo. ¿Qué? Lo sé, pero solo es temporal. ¿Eso lo quieres tú o Charlotte? Es complicado. Adiós, tengo que colgar. Vaya, mira quién es. ¿Tú le dijiste a Luis que no me hablara? Claro que no. Si Luis no te habla, es porque ya te tiene olvidada.
Ya conoces a Luis. No se atreve a decírtelo a la cara. Te lo diré yo por él. La única razón por la que te ayudó es porque le dabas lástima. No te creo. No lo entiendes. Luis se arrepiente de haberte conocido. ¿Crees que puedes ganarme? Mírate. ¿Y tú te consideras una sirena? Eres penosa. No te lo mereces. Fallado. Siempre había pensado que estabas de mi parte y yo de la tuya. Pensé que, en el fondo, yo aún te importaba. Pero estaba equivocada. ¿Diga? Oh, hola, señor Sertori. ¿Aquí? No, Cleo no está aquí. No, ni con Ricky. Ricky está conmigo. Vale, haré algunas llamadas y le avisaré si la encuentro. ¿Qué ocurre? Cleo ha desaparecido. Estoy preocupadísima. Sí, pensé que podríamos encontrarla. Tampoco quiere hablar con nosotras. Yo he estado en contra de esto, pero sé con quién le gustaría hablar. ¿Ha habido suerte? No. Es rarísimo porque ayer llevaba mi teléfono encima. ¿Y hoy no has hablado con Cleo? No. ¿A qué viene eso? A nada. Iré a por unos zumos. Vale. Yo invito.
Luis. Me has fallado. Siempre había pensado que estabas de mi parte y yo de la tuya. Pensé que en el fondo yo aún te importaba. ¿Qué ocurre? Es Cleo. Ha desaparecido. ¿Lo es? ¿Estás aquí? ¿A dónde vas? Cleo ha desaparecido. Voy a buscarla. Teníamos un acuerdo. Dijiste que no volverías a hablar con ellas. ¿Por qué me robaste el teléfono? Lo encontré en tu bolso. No, te lo robé. Solo lo guardé para que no te distrajeras. No lo hagas, Luis. Si te vas, se acabó. ¿Entendido? No vas a poder tener las dos cosas, Luis. Tendrás que elegir. O ella o yo. No tengo nada que elegir, Charlotte. No quiero volver a verte. ¿Qué? ¿Me plantas a mí? Por supuesto. ¿Por qué has venido a buscarme? ¿Tú qué crees? Cometí un grave error. Nunca debí acceder a dejar de verte. Lo eres todo para mí. ¿Y Charlotte? He roto con ella. Hemos roto. Nunca hubiera funcionado. ¿No?
Pues has tardado en darte cuenta. A veces soy un poco lento. Pero descubrí que tenías razón. En tu mensaje decías que yo te había fallado y lo siento. No quiero volver a hacerlo. Estaremos juntos. Tú y yo. Si tú quieres. ¿Quieres decir como amigos? Como mucho más que amigos. A ir a tu casa. Y vamos, pero antes podemos tomarnos un zumo y charlar con el chico del mostrador. Chicas, ¿la prevenimos contra la luna llena de esta noche? Aún no he experimentado ninguno. Nah, que aprenda lo bestia. ¿Y que revele nuestro secreto al mundo? Está bien, pero yo no lo haré. A mí no me miréis. Acabo de volver con Luis. Lo haremos juntas. Vamos. Hola, Charlotte. Queremos recordarte lo de la luna llena de esta noche. Permanece cubierto y, sobre todo, no mires a la luna. Queremos que estés preparada. No necesito consejos. Soy más sirena que vosotras tres juntas. Solo queríamos prevenirte. Y yo os devuelvo el favor. Daos por prevenidas. Ha sido una mala idea. ¿Estáis bien? ¿Qué ha pasado? No puedo creer que os hiciera eso. Estos moratones lo demuestran. ¿Estás mejor? Sí, me pondré bien. Solo estoy un poco dolorida. Le echaré un vistazo. Por si quieres saberlo, nosotras también hemos sobrevivido. Y no gracias a ti. No fue culpa de Luis. No, no lo fue. Fue de su psicópata exnovia. Hola. Sabía que vendrías a buscarme. Te añoraba. Charlotte, las cosas se están descontrolando. No puedes ir por ahí usando tus poderes contra las chicas. Debes recapacitar sobre lo que ha pasado. Quiero que volvamos a estar juntos. Eso es imposible. Ahora estoy con Cleo. Ella te puso contra mí. A mí nadie me ha hecho nada. Yo tomo mis decisiones. No te dejaré cometer ese error, Luis. Está bien, escúchame. Esta luna llena será la más fuerte que hasta ahora hemos experimentado y necesitas prepararte para ella. No salgas esta noche. Por tu propio bien. Créeme. Y lo hago, Luis. Yo te creo. ¿A qué viene tanto cuento sobre lo de esta noche? La investigación que he hecho por fin ha dado sus frutos. Silencio. Puedo oír el agua.
¡Míralo! Eso intento. ¿Qué? ¡No funciona! ¡Fuera! ¡Vamos! Charlotte. Está bien. Ya basta. ¿No está maravillosa la luna? Oye, sé lo que te obliga a hacer esto, pero tienes que parar. Pasa adentro conmigo. Quédate conmigo, Luis. Aún no he terminado. Sí, has terminado. Tengo una idea mejor. Apuesto a que la isla de Mako ahora te está llamando. Puedo sentirla. Olvídate de las chicas e iremos allí. Tú y yo. ¿De verdad? Veremos las burbujas del estanque de la luna. Ya sabes lo hermoso que se pone. Eso me gusta. Luis va a ir a Mako con Charlotte. Tenemos que ir tras él. Cleo, ahí fuera hay luna llena, no podemos movernos. Charlotte está loca. La luna le ha afectado y puede pasar cualquier cosa. Y si nos afecta, podría pasarnos a nosotras. Ricky tiene razón. Pero... Luis no quiere que vayamos allí. Tenemos que confiar en él. Hola. Sabía que no me fallarías. El agua tiene muy buen aspecto. Y si te apetece, deberías meterte dentro del estanque. Las chicas se sienten mucho mejor ahí dentro. ¿Ah, sí? Sí. Así que no te prives. Todo a su tiempo, Luis. Todo a su tiempo. Cleo se ha ido. Está caliente. Perfecta para un chapuzón. Cleo, no deberías estar aquí. ¡Vamos, vete! Tiene razón. Cleo, por favor, vete. No sin ti, Luis. Sabía que si venías, ella te seguiría. Eres tan previsible. ¿Sabías que vendría? Me utilizaste como cebo. Luis, yo soy lista. A diferencia de tu amiguita... He sabido enseguida por qué te empeñabas en meterme en el estanque de la luna. No te entiendo. ¿De qué está hablando? Dile por qué es tan especial esta noche. Díselo. Toda sirena que esté en el estanque al pasar la luna llena por encima perderá sus poderes. Para siempre. ¿Y tú cómo lo sabías? Esta noche es la primera vez en 50 años que todos los planetas se han alineado con la luna. Cuando me advertiste de la fuerza de esta luna llena, todo cobró sentido. ¿Preparada? Thank you.
Charlotte, aún hay tiempo, ¿vale? No hagas nada que luego puedas lamentar. No voy a lamentar esto. Ya lo verás. Yo seré la única especial para ti. ¿Y todo esto es por mí? Porque te aseguro que eso no cambiará nada. Ella no es digna de sus poderes. Sí, lo es. Es más que digna. Como puedes serlo tú si dejas salir a la superficie a tu verdadero yo. Charlotte, podemos ser amigos aún. Podemos ser íntimos amigos, pero no si haces esto. Luis, yo... ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? No tienes que sulfurarte. Vamos, cálmate. ¿Pensáis que podéis derrotarme? No juegues con la magia, Charlotte. Podría descontrolarse. ¿Quién perderá su cola primero? ¿Qué tal si elijo a Cleo? ¿Qué está pasando? Bonitas piernas.
Hacía mucho que no te veía. Los peces han estado picando. Es extraño lo que ha pasado. Sí. Supongo que no estaba lista para ser una sirena. ¿Sabes? Solo quería que me dieras tu cariño. Lo hice. Pero... ¿Quieres más a Cleo? No puedo evitarlo. Charlotte... Las cosas son así. Bueno, si cambias de idea... Búscame, ¿quieres? Tengo que irme. Charlotte, hay una cosa más. Me encanta recuperarlo. Está donde debe estar. ¿Crees que tendrá la boca cerrada? Sí, me dio su palabra. Este parece el secreto peor guardado de todos los tiempos. ¿Y sabes qué? Muy pronto será menos secreto todavía. ¿Tienes un minuto? Sí. You're everything, you're everything.